En noviembre de este año se hizo historia con el lanzamiento de la primera misión tripulada entre la NASA y la empresa privada SpaceX. Así es, revivamos este momento histórico que se hizo a bordo de un cohete reutilizable Falcon 9 y en una cápsula llamada Resiliencia. 3, 2. La compañía privada SpaceX envió este domingo su primera misión operativa tripulada a la Estación Espacial Internacional tras despegar con éxito y a la hora señalada desde Cabo Cañaveral, en Florida, un cohete reutilizable Falcon 9 con la cápsula Dragon en la cúspide. La cápsula Resilience, con cuatro astronautas en su interior, los estadounidenses Shannon Walker, Michael Hopkins y Victor Glover y el japonés Soichi Noguchi, ya se encuentran en órbita rumbo a la Estación Espacial. La firma de Elon Musk pretende usar una parte del cohete que descendió con éxito en una plataforma en el Atlántico para la siguiente misión en asociación con la NASA hacia la Estación Espacial, que está previsto que se realice en marzo del próximo año. Esta es la primera de seis misiones que SpaceX realizará en la Estación Espacial en razón de un contrato de $2.600 millones firmado con la NASA en 2014. La cápsula Dragon es también la primera nave espacial de propiedad y operación privada que es certificada por la NASA para vuelos espaciales tripulados. El inicio de estas misiones supone para la NASA la posibilidad de poder embarcarse en misiones regulares a la EEI e incluso sus programas a la Luna y Marte, en asociación con empresas privadas encargadas de construir y diseñar naves espaciales y cohetes que funcionarán como taxis espaciales.